El Partido Conservador anuncia que cambiarán todas las estructuras de dicho partido con el objetivo de que les devuelvan su personalidad jurídica que les fue cancelada el año pasado. Así lo anunció Marvin Martínez, quien se postulará como candidato a reemplazar a Alfredo César. El proceso ya inició desde el sábado. Van a haber elecciones municipales, departamentales, distritales y termina con la gran convención. ¿Verdad que ya todos los cargos ya están expirando? La extensión del presidente Alfredo César ya termina el 7 de mayo, por lo cual nosotros trabajamos bajo nuestro calendario y bajo nuestro estatuto. La personería jurídica solo ha servido para inscribir candidatos, pero la naturaleza del Partido Conservador, que no es primera vez que le quitan la personería jurídica, tiene 170 años de fundación este partido y en la última década la ha perdido 4 veces y la hemos recuperado políticamente. Esta Comisión Nacional Electoral, que fue electa por el Consejo Nacional, por primera vez en la historia ha elegido a una mujer. En estos 170 años de historia dentro del Partido Conservador, primera vez que preside la Comisión Nacional Electoral una mujer, Dora Zavallo. Van a estar recepcionando las postulaciones quienes aspiramos a la presidencia del Partido Conservador. Por lo menos vamos a oficializarlo en esta semana. Martínez dijo que trabajan junto a sus abogados con el proceso de revisión de dicha personalidad jurídica. Estamos también insistiendo en el proceso de revisión de la personería jurídica para la devolución de la personería jurídica. Nuestro equipo de abogados, nuestros juristas, sigue insistiendo que falló el Consejo Supremo Electoral en retirarnos la personería jurídica fuera de tiempo y apegado a la ley. Estamos insistiendo en ese proceso de revisión. La personalidad jurídica a este partido les fue cancelado el 7 de mayo del año pasado. Noticias 12, Darlene Téllez.